Estamos haciendo yo diría, la inversión más importante en la historia de la ciudad en lo que tiene que ver la infraestructura educativa. Son más de 250 mil millones que vamos a invertir para colegios como el Tecnológico, el Santander y el INEM, que son más de 40 años donde prácticamente las inversiones eran casi que nulas. Estos tres colegios van a quedar prácticamente en condiciones de colegios privados, con última tecnología, con energías renovables. También la Camacho Carreño, esperamos ya en el mes de febrero, en los próximos días, reiniciar obras. Igual en los corregimientos estamos trabajando con la Escuela Santa Rita, que era otra de las obras que estaban paradas por el tema del FIEP. Hemos trabajado también no solamente la infraestructura física, sino la infraestructura tecnológica, porque cuando llegamos habían un indicador de 11 niños, niñas por computador en Bucaramanga. Y al terminar, esperamos tener 3 estudiantes por computador. Los computadores están llegando con software para programación, para aprender música, para fortalecer bilingüismo. Y eso con los rectores, la idea y la Secretaría de Educación es ampliar horarios extendidos de manera que fortalezcamos mucho más en los colegios las capacidades. Y estamos trabajando también en fortalecer salas STEAM. Ya la idea es, iniciamos con 10, ya hay 5 más y esperamos terminar en 30. Entonces, infraestructura, computadores, conectividad, para que ayude a crear mayor compromiso por parte de los estudiantes y que tengan las condiciones para que sean de un desempeño académico superior.